Gracias. Oye, justamente retomando un poco ya lo de la conferencia, pero como productor, ¿qué tanto reto puede ser justamente incursionar en este tipo de talentos? Pues el reto es una gran sorpresa que me han dado. Por ejemplo, con los polinesios era algo increíble que se vendieron los boletos solos antes de hacer publicidad. Son una locura lo que venden boletos. Ha sido el récord de Ticketmaster lo que hicieron los polinesios. Sigo presentándome con los polinesios, llenando auditorios nacionales, toda Latinoamérica. En Chile metimos más gente que Katy Perry, imagínate. Entonces, pues Fede está igual que o más fuerte que ellos. Ahí van parejos en el como creadores de contenido. Y bueno, pues siempre hay que estar a la vanguardia. Me dedico a hacer shows de todo tipo. O sea, ¿por qué no hacer show de youtubers? Y bueno, la experiencia que he tenido ha sido maravillosa con los tres shows que he hecho de youtubers. ¿Esta aportación que hace este tipo de talento es moda, es pasajera? ¿Cómo pues lo no sé qué sea, moda o pasajera, pero ya quisieran muchos artistas vender los boletos que ellos venden. En realidad me he dado gratas sorpresas de que digo, oye, estoy trayendo una obra de Broadway y Charlie la fábrica de chocolates y cuesta traerla desde Broadway y aquí, pues bueno, salgo a la venta con un Twitter de ellos o con un video de ellos sin hacer publicidad y ya casi están agotadas las funciones. Oye, pero si es visionario porque, por ejemplo, con los polinesios también apostaste por ellos todavía antes de que vendieran tantos auditorios, tantos conciertos en no todo el mundo y ahora, bueno, apostando por ellos seguramente. Pues sí, bien. Pues ahora sí que mi sexto sentido y bueno, y en la unión con los Rulés me dicen que este chavo, o sea, es muy talentoso, o sea, se le gira bastante grueso. Y me encanta lo que hace, porque también yo cuido ver qué voy a presentar. Es totalmente familiar. Y bueno, pues sí necesitan la ayuda de hacer un show alrededor y sacarlos de su YouTube y ponerlos en el escenario. Pues está padrísimo, porque pues, me encanta hacerlo. Tengo y poner toda la parafernalia del teatro y de los shows en ellos, pues ellos también están fascinados. Oye, hay mucho proyecto. Oye, pues está pasado sobre, como que. Perdón, hay mucho proyecto pendiente en el caso de Chicas Pesadas. Sí va fluyendo, o sea, sí va avanzando. Sí, estas, claro, ¿sí? Te digo, lo he comentado, tanto Beli como Dana Paola están dispuestas a hacer una base, estoy en espera que se conjunte fechas de ellas, fechas de la licencia. Les digo, eso va a suceder y me dieron la palabra a las dos que cuando se haga la vamos a hacer y ya les diré cuándo. Claro. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que algún actor o algo te haya dicho, oye, pues, ¿cómo es que estos chamacos ya llenaron el auditorio, ya llenaron todo y nosotros aún no? Sí, pues es obvio que muchos de mis artistas, porque manejo muchos artistas, se impresionan de cómo, dicen esos chavitos, ¿de dónde salieron, güey? O sea, ¿por qué? Con un Twitter llenan, pues sí, pues es lo que es ahora, la modernidad. ¿Dónde están los niños todo el día en los teléfonos? Entonces, en verdad, yo cuando veía, cuando salían los polinesios al escenario, los gritos eran una locura. Era como si estuviera Alejandro Fernández, Luis Miguel juntos, y la euforia, lo que crean ellos, es algo increíble. Y Fede, pues ahorita yo creo que está en el top. Y bueno, la venta arrancó igual de fuerte. Y eso que no hemos arrancado la publicidad, espero que sí sea un fenómeno como han sido los demás. Y bueno, a mí me toca producir ese show. Ahí por otro lado sí está el panorama de los espectáculos post pandemia, porque sin duda alguna ha cambiado. ¿Piensa seguir apostando a sí, todo esto? Sí, bueno, seguiré apostando porque es lo único que sé medio hacer. Pero bueno, cuando haces las cosas bien, el público va. Pues ahí tienes varios ejemplos. José el Soñador, la gente está yendo, terminamos agotando el teatro. Hay que hacer las cosas bien para que el público vaya a tus obras. Desgraciadamente, después de la pandemia quedamos muy pocos productores. Tú ves nuestra cartelera y la cartelera está muy pobre. O sea, vemos 5 o 6 obras que estamos en cartelera. Y bueno, pues yo sigo apostando, sigue La Lagunilla, mi barrio. Cortesía, estamos en ensayos, ya que nos invite Rap para que vean los ensayos de La Lagunilla. Va a ser una locura en el Centro Cultural 2. Y voy a tener una gran invitada a la obra, que es la primera vez que hace teatro en su vida. Ya les diré quién, de qué se trata, pero va a ser una sorpresa gratísima para el público. ¿Cantante? Okay. Cantante, actriz. Cantante. Ya cuenta. ¿No salió en la película? No puedo decir. ¿De qué edad más o menos? ¿De qué edad? Como 65 años. Oye, ok. Oye, por otro lado, yo te quería preguntar el otro día, no, la verdad no te recuerdo dónde lo escuché,
que con todo esto que pasó con Irma Lidia, habían tenido su cercanía ustedes con, pues, con ella y con el señor en algún momento, más allá de tu hermano que trabajó con ella. No, ha de haber sido, están confundidos, ha de haber sido mi hermano, yo no tengo nada que ver ahí. ¿Cómo viste esa situación tú? Pues terrible, como, como público, y como la situación terrible, pero bueno, no me gusta opinar este tipo de cosas. Después de que se fue justo el soñador, tus energías siempre se van enfocando en otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué tengo una bomba de comedia musical que no les puedo decir tampoco, pero va a ser algo fuera de serie, de reunir a la gente que estoy reuniendo para hacer esa comedia musical. Me voy a Londres la próxima semana a firmar el contrato. ¿Cuál próxima semana? Este miércoles me voy a Londres a firmar dos contratos de dos musicales de gran formato, gran formato. Ya sabes que no me puedo quedar quieto. ¿Solamente están en Londres? No, hombre, regresando les voy a decir, no le vas a atinar. Pero son, no me puedo quedar quieto y va a ser también una mega, mega producción con gente archi recontra conocida, talentosísimos. Justamente, o sea, tienen que estar al nivel, ¿no? O sea, de... Pues mira, yo siempre trabajo al nivel para mí mismo, o sea, no es de superarme o no superarme, tengo que mantener un nivel de producciones como, como los he acostumbrado, como yo me he acostumbrado a mí, que si vas a ver un José, ahora qué hizo el pinche Go, y ahora que si vas a ver a Mentiras, qué hizo este, qué nos espera, pues es realmente hacer las cosas bien hechas, porque La Lagunilla, mi barrio, aunque sea una comedia de carpa, van a ver la producción que estoy haciendo, es majestuosa la escenografía, va a haber músicos en vivo, y el elenco que llevo es increíble, y es una comedia musical, como si fuera el Tenorio, si me entiendes, o Aventurera, pero reúne la calidad que estamos acostumbrados a que yo haga. ¿Sí se quedó Jesús Ochoa? ¿Mande? ¿Jesús Ochoa sí se quedó? No, les voy a decir el elenco mañana. Ok, perfecto. Viene Mentidrax también, ¿no? Se quedó Alex Ayala. Viene Mentidrax, que va a ser una locura, ya empezamos a sacar hoy la publicidad, las fotos quedaron increíbles. Y también, bueno, van a ver los vestuarios de Mentidrax, es algo fuera de lo normal, es algo, una locura lo que estamos haciendo con los vestuarios de Mentidrax. Oye, pero simplemente ya no vamos a hablar de juntar a Belinda y a Ana Paola, bueno, ya la subiste por separado, pero ahora en una sola obra. Amigas, se llevan increíble. No, por eso, pero el público que las haya juntas. Qué bendición para ustedes, para mí, para el público y para ellas tenerlas en un escenario. Claro. Y bueno, se va a dar, no sé cuándo, pero bueno, estamos muy, bueno, ellas están jóvenes, yo no. Pero yo tengo 30 años. ¿Hay un deadline? Nada, no hay ningún deadline. Cuando se tenga que dar, se va a dar. Okay. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por apoyarnos. Gracias. Ya los van a invitar.